¿Cómo se llama tu padre? Batajá. ¿Cómo es? ¡Chiquilla!
Carlito. Regalado un pintalabio para pintarte los labios. Bonito. Mira. ¿Y este es el campeón de fútbol? Esto es una carta para los reyes que traigan más copas. No, para tres niños que no han podido venir.
estoy ahí teniendo calmo, claro. Thank you.
tardes a todos, pero especialmente a los Reyes Magos. Bienvenidos a nuestro templo parroquial de San Pedro de Alcántara. Les damos un aplauso de entrada. Pero en nuestro templo tenemos uno quizá un poquito más grande, porque simboliza como que en medio de nuestro pueblo Dios está dentro de nosotros. Bueno, pues como ven, les vamos a hacer un regalo, ¿verdad? Un riquísimo oro, intenso. La llegada de Su Majestad de los Reyes Magos a la iglesia de San Pedro, que él va recibido al párroco don Francisco. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes a todos. El día más emotivo y el día de los Reyes. Da gusto ver rostros de niños con ilusión. Eso siempre es un auténtico tesoro poder contemplarlo. Y ahora mismito pues están ahí los asientos llenos de niños mirando con unos ojitos abiertos, que eso es saborear la vida. Y es lo que hay que hacer también en estos días y aprovechar todo momento para ello, porque la vida es el gran regalo, sin duda. Han hecho la entrega del incienso, el oro y mirra, que algunos pues no sabían lo que era el incienso, porque no es una cosa que se escuche ahora normalmente, pero que en aquella época era... Claro, son regalos que son un símbolo. El incienso es una ofrenda hecha a Dios. En nuestras celebraciones todavía a veces ofrecemos incienso, ¿verdad? En las celebraciones, que perfuma el ambiente. El oro, pues sabemos que es algo valioso, ¿verdad? Como decir a Dios, lo más valioso quisiera que sea para ti. Y la mirra, pues es una resina que servía para curar las heridas. Entonces quería decir que tenemos que ser unos para otros personas que curen heridas, no que las provoquen. Eso es lo que viene a ser el niño Dios. Alguien que es el mayor tesoro, alguien que es el que nos une con Dios, y alguien que viene a curar heridas. Y eso debemos ser también los suyos. Necesitamos que esa estrella que nos guíe, más de uno, necesitaríamos una estrella que nos guíe. Ojalá que lo sepamos ser. Pues un abrazo a todos, feliz año y feliz noche de Reyes. Sí.